Ese día se fijó la audiencia de debate fiscal contra Redondo, Garro y Bracamonte, donde la víctima era Ocampo. Se fijó la audiencia en la sala 25. Esto es muy importante. En la sala 25 se constituyó el juez, el doctor Mauro Perazzi. Advertí una situación que lo advertimos junto con la defensora, la doctora Morales, que era una sala de debate muy chica y solamente había una celda. Entonces le sugerí al doctor Perazzi que me parecía que era una sala muy chica y justamente al ser tan chica y tener todos los detenidos, víctimas y acusados y uno de ellos con una medida de protección, no se daban las condiciones para llevar a cabo el debate en esa sala. El doctor Perazzi, quien también entendió esta situación, es que habla con las autoridades penitenciarias y se constituye el debate en la sala 15. Y quiero que sepan que hay dos momentos, el momento dentro de la sala y lo que ocurrió fuera de la sala. En ese momento ya estaba, o por lo menos así yo lo percibí, como una situación un poco hostil. Lo que hablan y lo que es real, sí tenía un gas pimienta en mi cintura. No sé por qué, porque la verdad que jamás lo he usado, excepto esta vez en que ocurrieron los hechos, donde estaba sentado Bracamonte y Arredondo, que se encontraban en la pared que da desde los asientos del público a lo que es la apertura de la celda, para el ingreso a la celda. Ellos estaban dos sentados, estaban las dos personas sentadas y ellos pedían ir al baño. Garro fue al baño, se ubicó detrás de la doctora Morales y cuando Bracamonte se levanta con las manos hacia atrás, él tenía una campera roja que él hacía este movimiento. Yo miré porque lo interpreté como que se quería bajar su campera. Y yo observaba, porque la verdad que me llamó la atención, que fuera una audiencia muy corta y que realmente todos quisieran ir al baño. Entonces, cuando observo que Bracamonte se levanta con las manos hacia atrás y el penitenciario trata de ingresarlo, es lo que yo percibo y observo, es que Arredondo viene corriendo hacia mi persona. Esto que estoy diciendo lo percibieron y están las declaraciones de todos los testigos. En ese momento yo le vi algo gris que tenía en la mano y yo veía que venía hacia mí, su mirada. Su mirada era hacia mí y yo lo percibí, estando sentada, que él venía hacia mí, como que iba hacia mi cuello o a mi cabeza, pero sí contra mi integridad física. Es eso lo que yo tengo en mente. Él se da la vuelta por mi escritorio y llega hasta acá. Tenemos el jurado, los asientos del jurado. Entonces yo me levanto y trato de sacar mi gas pimienta, que no puedo, y me voy haciendo para atrás. Jamás, en 33 años de servicio a la justicia, jamás me pasó una situación así. Yo me voy tomando el gas pimienta y voy hacia el exterior. ¿Por qué motivo hacia el exterior? Porque delante de Arredondo había una alumna que estaba haciendo sus pasantías, una alumna de la doctora Jimena Morales. Cuando salimos al exterior, justamente a la salida de esa sala de audiencia, estaba Arredondo acostado boca arriba, teniéndolo del cuello a la chica, a la pasante, los dos tirados en el suelo boca arriba. En ese momento me saco el gas pimienta porque no sé, yo creo que son dos penitenciarios que trataban de aprenderlo. De este lado tenía un funcionario judicial y una secretaria tirados en el piso, tratando de correrle los pies a la pasante para que justamente Arredondo, que tenía a las personas tratándolo de aprender, la tenía del cuello, pero ella estaba acá, a la altura de la cadera de Arredondo. En ese momento empecé a rociarle la cara, con el gas pimienta. Todo esto está en mi declaración, que es pública la causa. Empecé a rociarlo, hasta que soltó a la chica. Ahí veo que se le cae una chuza. Le di el gas pimienta, yo creo que es penitenciario, la verdad que están vestidos todos de la misma manera, quizás no puedo precisarlo, pero así lo percibí yo.
Le digo, sígale rociándole la cara, porque se zafaba de la aprehensión. Y esto fue lo que ocurrió.